Hola, buenos días. Pues a trabajar. ¿A trabajar? ¿Dónde trabajas? Pues aquí, en la casa Batlló. Yo soy electricista. Intentamos que esté siempre perfecto y que todo funcione bien. La verdad que en electricidad y en esos temas, trabajar en un museo así de bonito es un encanto. Ahora es muy temprano y es todo de noche. Esta es la terraza y es lo más emblemático porque es lo que más se ve y lo que más resalta de Paseo de Gracia, aparte de la fachada y lo que es la terraza de arriba. Esto se supone que era la cresta del drac, el drac de Sant Jordi, que es una historia catalana, donde está esta cruz de cuatro puntas, que hay gente que dice que es el mango de una espada que mata al dragón, ¿no? Y bueno, si queréis mirar por aquí, pues se ven todas las escamas del dragón. Mira, aquí han pintado y está muy tierno. Le voy a avisar a un compañero porque aquí va a haber un problema, si no. Lorenzo, ¿me escuchas? Ah, Lorenzo, se ve que no ha secado bien esta noche. Eso que con la humedad que hay no se puede pintar. Siempre hay que estar encima de ella, hay que mimarla. Estas son las famosas catenarias de Gaudí. Aguanta toda la terraza sin vigas, todos son catenarias. Este es el balcón de la princesa. Bueno, desde aquí se ve todo el Paseo de Gracia. Bueno, os voy a quitar este enchufe que aquí había una vitrina y se ha decidido sacarla. Bueno, quito la corriente primero. ¿Cuántos visitantes pueden pasar por aquí cada día, Andreu? Unos 3.000 personas. La familia Batlló era una familia bien para poder tener esto. Hombre, claro, eran unos empresarios textiles de la época muy importantes. Esta parte es espectacular, esta chimenea tiene forma de seta. Las hijas de los señores Batlló se sentaban aquí, parejita, y ahí se ponía la espía, para que no hubieran calentamientos y cosas raras. Y este es el salón principal. Era el escaparate. Antiguamente la burguesía vivía en las primeras plantas. Ahora no. Como hay tanto coche, la burguesía vive en los áticos. Gaudí, aparte de arquitecto, era ingeniero y consiguió hacer unas ventanas. Que entrara luz, que no hubiera nada en medio. Todo este sistema funciona con un sistema de poleas. ¿Lo veis? Pesan un montón estas poleas. Vamos a tener que dejarlo ya porque ya están subiendo turistas, chinos, australianos, suizos y no nos van a dejar.